cuando litoránea se hace ley, la rebelión es en derecho, son las palabras que escribe the underscore cigar underscore magistrate, un elegante usuario de Instagram, dino de los catalogos de las más refinadas revistas del jet set, definitivamente un candidato de los hashtags. Todo parece normal hasta que un fistol de la Suprema Corte se asoma en su saco mientras las botellas caras de alcohol hacen de fondo en la escena. Sociedad Sánchez Cordero dice que denara su sueldo como titular de la Segoblo Interior Discreto, es la publicación del recién bautizado en redes sociales. Relojes de la exclusiva marca Rolex, puros importados de La Habana, rones cubanos y whisky, refinada repostería, mujeres semidesnudas, tatuajes, elegancia, buen vestir y un Mercedes-Benz fueron objeto de crítica por tuiteros que remarcaban con desdén el acaudalado estilo de vida de Serrano Ruiz. El amante empedernido de los puros se mostraba detractor del nuevo gobierno de AMLO y su equipo. En Twitter se podían ver publicaciones retuiteadas de la Suprema Corte en defensa de los salarios. Sin embargo, debido a la presión mediática de su figura, tuvo que borrar cualquier rastro de su huella tecnológica dándose de baja de sus cuentas. Así le llovieron críticas. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, ha sido secretario en juzgados en el estado de Quintana Roo, magistrado del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, y magistrado Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito. Ocupa el cargo de magistrado de circuito a partir de mayo de 2015, la disputa por los sueldazos este lunes, en un acto histórico jueces y magistrados de todo el país se manifestaron en contra de la ley de remuneraciones, la cual establece que nadie gane más que el presidente, medida que no fue bien recibida por el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral. Desde el pasado 6 de noviembre y hasta ayer, ante el Poder Judicial de la Federación, PJF, 5.774 funcionarios han presentado 1.275 demandas de amparo contra la polémica ley. La batalla jurídica está sustentada en el amparo modelo, el cual fue elaborada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, con el que están dispuestos a enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión.